Y lo acompaño. Lo acompaño. Gracias, amigos y seguidores de CL Conce, por continuar esta transmisión una noche más desde nuestra querida Arena GDL para dar paso a esta contienda en este cartel por parte de NGLL aquí en nuestra querida Arena GDL. Y como ya lo habrán escuchado, como ya se habrán dado cuenta, esta noche CL Conce se pone guapo y nos trae a nada más y nada menos que al buen Don Hugo. Don Hugo, ¿cómo te va? ¿Cómo te encuentras esta noche aquí en la GDL? Aquí seguimos, mi buen Tony. Qué lástima que están presentando a los rudos, señores, señoras, NGLL. Cualquier promotora, 100% técnicos. Y hay que darle un buen aplauso, que ya vienen por ahí los que de verdad merecen una buena presentación. Ahí se los dejo. Así es, mi buen Don Hugo. Y aprovechar para mandar un saludo a todos nuestros seguidores de CL Conce, en especial para una seguidora, Isabela Crack, quien está siguiendo esta transmisión esta noche aquí en CL Conce desde nuestra querida Arena GDL. Un fuerte abrazo, mi buen Don Hugo, para nuestra seguidora Isabela Crack. Así es, Isabela, un abrazote, gracias por seguir esas transmisiones, que créeme que hoy por hoy son las mejores. Oiga, nada más, hay que bailar y brillar con esta canción de Luis Miguel. ¿Quién más lo pone? El bando técnico, señores. Cámbiense para este lado. Perdón, aquí los esperamos con mucho gusto, mucho orgullo. Ya saben, sigan su página de CL Conce, activen la campanita, dejen su comentario y denos 1000 likes. Vamos a ver la presentación de este luchador. Algunos o la mayoría lo conocen. Santi Betancourt, señores, Arena Jalisco, en la GDL para todos ustedes. Gracias, mi buen Don Hugo, esta noche, esta contienda que se viene a todo lo que da y complementando esta tercia, esta noche, este gladiador, nada más y nada menos que el Continental, después de haber expuesto la cabellera, mi buen Don Hugo haciendo la presentación, vaya calidad, reconocemos en este Continental, haciendo la presentación esta noche, una vez más, en la GDL, vamos a escuchar. Es el hijo, güey. Recibimos al chamaco más placa, Golden Fly.
dinastía Gutiérrez, Arlequín Asestino. En la esquina contraria recibimos a los elementos de la tradicional Arena Jalisco. En primera instancia, Master Crisis. Lo acompaña el joven que brilla con luz propia, Santi de Tancur. Y no tiene tanto la tercia, príncipe de mares y continentes, de Chile Swiss. ¡Wow! Maravillosa la presentación de este grupo técnico, señoras y señores. Cele Gómez les trae lo mejor, hoy y por siempre. Y arriba los técnicos. Y Tigre, ya se lo dijeron, ¿para qué me desgasto en volver a repetir? Que chingue y que chingue. Y ya saben qué. ¡Ánimo, señores! Y no se pierdan esta maravillosa contienda, rudos técnicos. Y a chambear, señores, a chambear. Así es, amigos, y seguidores de Cele Conce, el público de la GDL ya exigiendo que se pongan a chambear. Estos gladiadores ya haciéndose presente, conocidos aquí en la GDL, Arlequín, este Galáctico y Golden Fly. Este Arlequín que el día de hoy viene con su anterior atuendo. El día de hoy presentándose como Arlequín, también conocido como Dracus, mi buen Don Hugo. Y esta noche parece que Galáctico va a ser frente a las acciones. Y recordar que este muchacho tiene cierta ventaja porque no escucha bien, pero me llama la atención que le está cantando el tirante directamente a este continental, que le está atorando como un buen hombre, Brickney Señal, para recibirlo, mi buen Don Hugo. Efectivamente, mi buen Tony, aquí tenemos a Continental enfrente de este muchachón, que de alguna manera, digo, pues ya lo dijiste, está por demás, ¿no? La facultad de alguna manera de escuchar lo que le dicen sus compañeros. Vamos a ver si provoca un buen accionar. Hasta el momento va bien. Ahí tenemos una llave, un candado. Ay, una disculpa, por favor, que está aquí volando el polvito de la RGDL, pero bueno, nada como estar aquí en vivo. Y ya saben, la lucha se vive mejor en vivo. Y qué mejor desde su arena GDL. Así es, mi buen Don Hugo. La arena GDL trayéndonos nuevamente lucha de calidad. Y esta noche se presentan muy buenos exponentes. Galáctico en contra del Continental. Y ya vemos cómo están por ahí amarrando extremidades inferiores. Usando la fuerza bruta, Galáctico en malas condiciones, solicitando piedad, está revirtiendo el castigo, lo está llevando con ese puente olímpico, bien aplicado, Continental en malas condiciones, el Tigre bastante atento, como no lo habíamos visto esta noche, Don Hugo, pero Continental parece que está sacando la mejor parte al momento. Efectivamente, mi buen Tony, creo que de alguna manera Tigre va a tener aquí una batalla demasiado especial y que le va a requerir el todo por el todo. Pues nos estamos enfocando de alguna manera bando técnico, bando rudo, pero hay que ser honestos, pues que de alguna manera Tigre la tiene demasiado difícil. Ahí está el reconocimiento del público hacia Galáctico, que no me gusta nada, pero bueno, vamos a darle su buen apoyo. Ahí está Continental recibiéndolo, dándole ese giro. Ahí viene el toque de espaldas. 1-2 por parte del Tigre. Vean nada más el llaveo contra llaveo. Galáctico sacando la mejor parte. Continental viene. Adiós, se acabó con ese nudo. Y véanlo nada más. Ahí, pregúntale, Tigre, por favor, que ya se acabe esto. ¡Pregúntale! La gente exigiendo que le pregunte a este mismo Tigre, y ya vemos cómo Galáctico está respondiendo en contra del Continental, devolviéndole las faltas de respeto, intentándolo llevar, lo está por ahí prolongando con ese castigo de rendición.
Continental se está resistiendo, finalmente parece que está siendo castigado, se zafa oportunamente Don Hugo, vaya enredijo del que se acaba de salvar este Continental, y ya parece que está llevando al mismo Galáctico, le quiere aplicar Galáctico también resistiéndose, lo está jalando duramente, la gente preguntándole, la gente exigiéndole, y Continental lo está mirando de una forma bastante retadora, mi buen Don Hugo. Así es, mi buen Tony, quedó a medias esta tapatía por parte de Continental hacia Galáctico, pero bueno, están demostrando qué conocimientos tienen el llaveo contra el llaveo. Ahí viene este Galáctico con esa trenza, hace el puente bien elaborado por parte de Continental para que de alguna manera, ahí está el 1, 2, nada, el 1 nada más. Continental se deshace de esa llave tan propiniente que le puso Galáctico, lo viene, lo azota realmente contra las cuerdas. Ahí tenemos a ras de lona Galáctico haciendo de presa fácil su llaveo, pero no perdemos la esperanza. Continental tiene el conocimiento suficiente para deshacerse y aplicarle esa contrallave. Viene este Galáctico, Don Hugo, demostrando el colmillo, prácticamente rompiendo la lona con el colmillo, dejando a Continental en su lugar, que es un muy buen gladiador, pero Galáctico demostrándole quién es y por qué se proclamó el rey del raquetazo en la Roberto Paz hace algunos ayeres, lo recordarás, Don Hugo. Ahora vemos cómo está sometiendo las extremidades, llevándolo con el toque de espaldas, el tigre bastante atento, el conteo es de uno, solamente de uno, parece que no se rinde. Galáctico está diciéndole que qué onda, que qué cuenta, que qué hay, mi buen Don Hugo. Ay, Dios mío, pues está bien, de repente las proclamaciones están para ambos lados, es válido, pero creo que hoy por hoy aquí el rey del raquetazo en la arena GDL se llama Colorado, nueva generación. Ahí viene el vuelo de los técnicos. Ay, uno, dos, tres. ¿Qué tal, señores? Ahí tenemos la técnica aplicada, el tigre empieza a contar. Todo el mundo se levanta. Ahí tenemos el raquetazo contra Golden Fly, señores. Ahí viene Continental. Viene Santi Bentancur. Lo va a levantar. A Galáctico lo tiene contra el suelo. Como debe de estar. Al ruedas, al ras del suelo. Como merecen todos los técnicos. Ahí va contra el poste, señores y señoras. Arriba, en el encordado, tenemos a Galáctico. Dándole su merecido al de aquí el asesino. Bueno, tiene dinastía el joven, pero en el momento está solo. Vamos a ver de qué está hecho ese Arlequín, porque de alguna manera Continental lo tiene ahorita contra el suelo. Don Hugo, esta noche, esta contienda saliéndose totalmente de control. Vemos cómo están las acciones llevándose en todos lados. Y Continental y el mi rey de la lucha libre, Santi Betancourt, dándose grasa en contra de este Arlequín. Lo están llevando con esta desnucadora, dejándole en malas condiciones. Están por ahí preparándose y patadas en cascada, un trío de tres y viene Galáctico queriendo atorarle, pero Sas por detrás lo está sorprendiendo. Continental le está dando un estate quieto, lo lleva en contra del encordado, lo recibe nuevamente, dejándole en malas condiciones, totalmente desorientado, pero este Galáctico sacando adelante la contienda. Golden Fly, mi buen Don Hugo, queriendo reaccionar, pero lo están recibiendo al 3-1. Tony, no hay por dónde, no hay por dónde. Técnicos son técnicos, ahí tienen esa llave. Hay que terminar con la plaga y la plaga se llama Golden. Ya le preguntaron al tigre, se acabó, señores y señoras. No voy a demeritar. Ahí está el triunfo de los técnicos. Viene Arlequín. ¿Ya para qué, Arlequín? Voy a decir algo y me va a costar trabajo decirlo, pero la dinastía Gutiérrez, pues tiene de dónde, Arlequín proviene de ella.
Pero Arlequín, ya no había para más, viejo. Quédate ahí, sentadito, tranquilito. Ahí viene el vuelo. Adiós, señor. Santi Betancourt, Continental, acaban con este técnico, con este rudo, perdón, que de verdad ya no tenía nada que hacer. Vamos a darle al Galáctico, señor, para que acabe la contienda como es. Santi Betancourt, segunda cuerda, se arrepiente, se sube, la llave de tres, le preguntan al Tigre, se acabó. Caída para los técnicos, señores. Así es, mi buen Don Hugo, están dejando fuera de circulación al bando de los rudos, haciendo lo necesario, pero me llama la atención la confusión, Don Hugo, que hay aquí en la GDL. La gente está confundiendo a Paimo con el mismo Continental, pero a él le parece que no le desagrada, parece que está contento al respecto. Finalmente se llevan esta caída, está por ahí cantándole la victoria en su cara y Galáctico tratando de provocarlo. Don Hugo, esta noche estos gladiadores haciendo los méritos necesarios. Cuando ya la persecución arranca, Galáctico queriendo sorprender, pero el mi rey de la lucha libre y Continental bastante atentos. Efectivamente, mi buen Tony, pues no tiene nada que hacer. Yo no sé para qué se subió, está Continental, ahí está Santi Betancourt. ¿Qué te pasa, Galáctico? ¿Eres kamikaze, acaso? No tiene nada que hacer, aplácate, cálmate, espera la lucha, espera el toque de la tercera caída, porque ahorita pues no te vas a ganar más que una buena, aparte de los buenos técnicos. Como bien lo comentas, Don Hugo, el mismo Galáctico perteneciente al bando rudo, quedando en malas condiciones y ya los técnicos dándose grasa, está por ahí invitando al mismo Arlequín hoy en esta faceta y Continental me lo está bajando, le están dando el 3 contra 1 aprovechando esta promoción. Que se vea, mi buen Tony, dónde está la fuerza, dónde está el conocimiento. Hasta el momento lo tienen los técnicos. Ahí tenemos a Continental dándole lo que se merece al buen Arlequín Asino. Que vuelvo a admitir, una dinastía poderosa de donde viene. Pero mi buen Arlequín, hoy tus compañeros no dan para más. Totalmente de acuerdo, Don Hugo. Los compañeros haciendo hasta el momento poco para hacerle el paro a su compadre y ya vemos cómo Golden Fly quiere atorarle, pero en calor me lo están bajando. Viene Continental en las alturas, quiere volar, está solicitando el apoyo, están acomodándolo. Tremendo culiacanazo acaba de impactar, Don Hugo, el mismo Golden Fly quedando para silla de ruedas. Efectivamente, bueno, Tony, es que no tienen por dónde hacerle, yo no sé qué se meten. Ah, antes quiero aprovechar y si me permite el buen Tony, darle un saludo, un abrazo y una felicitación. Hoy cumplen años mis gemelas hermosas, Daphne y Naomi, a las cuales quiero mandar un caleroso orgullo. ¡Uy, qué nomás esas patadas! Perdón, no las podía dejar desapercibidas, aunque fueran en mi contra. Soy un conocedor de lucha libre, soy técnico, pero debo reconocer cuando los rudos hacen bien su chamba. Un abrazo y una felicitación para las jovencitas que del buen Don Hugo esta noche en este aniversario de ellas y que decidieron venir aquí a la GDL, Don Hugo, corrígeme si me equivoco, a festejar el cumpleaños y no las culpo, Don Hugo, yo haría lo mismo porque aquí en la GDL se vive lucha libre en vivo y de calidad. Cuando vemos cómo ya el bando contrario está reaccionando, dejando al mi rey de la lucha libre prácticamente desorientado y queriéndose por ahí camuflajear en contra del público, este mismo Galáctico y Golden Fly haciendo lo necesario, parece que le van a devolver y arranca culiacanazo dando justo en el blanco, Don Hugo. Así es, mi buen Tony, no me queda como lo he dicho, una, dos,
3, se acabó, conteo por parte del Tigre, y aunque me duela, bueno, pues el Golem acaba de eliminar a su oponente cuando ya está listo para entrar Santi Bentancur. Sinceramente yo le diría a Santi, retírate, porque ahorita el bando rudo tiene el poder. Gracias por tus felicitaciones, mi buen Tony. Efectivamente, Daphne Naomi, espero que estos 14 años se la pasen genial. Y pues venimos a festejar donde a ustedes les gusta y a mí me encanta. Así que felices 14 años. Viene el vuelo galáctico, cae encima de Santi Bentancur. 1, 2, 3 por parte del Tigre. Se acabó, señoras y señores. Así es, don Hugo, se acabó. Las tres palmadas se hicieron sonar al centro del cuadrilátero. La balanza se está emparejando. Una caída para cada bando, don Hugo, esta noche. Y el Tigre parece que está cantando la victoria bastante atento. Galáctico ya comienza la persecución. Por ahí en la primera fila no le está dando quebrada ni de retomar el aliento. Y deja a la gente de la primera fila sin asiento y sin aliento también, mi buen don Hugo. Pues sí, Tony, de alguna manera sabemos que son las marrullerías del grupo rudo. Pero pues bueno, hay que darles chance, ¿no? Pero finalmente tengo fe que mi grupo técnico se va a reponer. Acá cerca de las acciones y de las cámaras de CL11 tenemos tremendo sillazo de Galáctico hacia Santi Bentancur. Aquí lo estamos viendo, lo vuelve a levantar. Y contra todos los pronósticos, ahí va este suplex. ¡Uy! En pleno suelo, señores. Galáctico, no miren las consecuencias, Galáctico. Solo te digo, atente a las consecuencias, porque esto no se va a quedar así. Arriba del ring, ya tenemos encima a Golden Fly. Galáctico entra con Arlequín, con Golden, que no debe ser así. Se saludan, pues esperemos que les dure poco el gusto. Oye, mi buen don Hugo, y todo esto fue extra porque el anuncio oficial de la tercera caída recientemente lo acabamos de escuchar. Ya vemos cómo Santi pretende hacerle frente a Golden Fly, quien le está saliendo respondón. Allá va con el juego de cuerdas, lo lleva con estas pinzas bien, bien conectadas, esquivando el lazo al cuello, llevándolo nuevamente con esas pinzas, proyectándolo debajo del cuadrilátero. Quiere volar, pero Galáctico me lo para en seco, como si fuera un federacho en la México Querétaro, mi buen don Hugo. Así es, mi Tony. Ahí vemos, toma con esas pinzas, Galáctico. Muy buenas pinzas, hay que reconocer, vuelvo a decir. No me queda reconocer más que cuando hacen un trabajo bueno, sea rudo, sea técnico. Ahí está, uy, esa pasada. Viene Galáctico, lo lanza, va a volar. Hace el amague y ahí quedó. El amague solamente por parte de Galáctico y ya viene este Crazy haciéndole frente y Galáctico ahí atorándole, lo está por ahí incorporando, lo lleva con el juego de cuerdas, Crazy sorprendiéndolo con agilidad, viene Galáctico equivocando el lazo del cuello, lo está llevando, le está conectando tremendas pinzas, lo proyecta debajo del cuadrilátero, Arlequín pretende hacerle frente y solo recibe un raquetán para que se eduque. Tremendo puño en el abdomen de ese Arlequín, don Hugo. Lo están bajando, quiere responder, viene con saque de bandera. Super Crazy, cantando a victoria antes de tiempo. Tony, no fue nada, o sea, fue una llave permitida. Ahí está Arlequín, está queriendo desquitarse, viene, va a volar, se sube la tercera cuerda. Con ese lance lo recibe Crazy, no pasa de ahí. Como era de esperarse. ¡Ah, tremendas tijeras! Sale volando Crazy. Va a volar Arlequín. Nada más finta. Tenemos al medio ring a Arlequín contra Continental. A Continental le da ese jalo. Esa pasada. Quieto. Otra vez. Adiós. Arlequín sale perdiendo en esta ocasión. Viene con ese torito. Viene con ese vuelo. Tercera. Pinzas. Lo toma. Sácalo. Ahora sí, se va Arlequín hacia afuera. Va a volar, amaga. Llega Golden Fly, interrumpe, señores y señoras.
Vean nada más. Ah, qué buen vuelo. Hay que reconocerle. Golden Fly. Luchador. Ah, esa patada a la Filomena. Esa pasada. Ahí viene Continental. Tijeras hacia Continental. Sale el cuadrilátero. Amenaza con volar Golden. Señoras, sí lo cumple. Tercera cuerda. Sale volando Golden Fly, señores y señores. Tremendo tope con hilo, Don Hugo. Acabamos de ver por parte de Golden Fly. Allá va Sati Betancourt a las alturas. Ya lo vemos desde la tercera mortal con tornillo en reversa, dando justo en el blanco. Y ya viene también el mismo Galáctico solicitando el apoyo de la gente. Ya lo vemos desde la tercera. Viene con ese mortal hacia el frente, dando justo en el blanco, causando el daño que esperaba. Y viene Arlequín queriendo volar, y Super Crazy a la expectativa lo sorprende, equivoca, patadas voladoras, Rakatam en contra del pechito, y ya lo está llevando en contra de las cuerdas. El mismo Arlequín está arrancando, saque de bandera, y Super Crazy estampando este mismo Rakatam. Arranca Arlequín bastante atento, lo recibe con una patada y allá va a las alturas, Don Hugo. Ahí viene Super Crazy. Arlequín cree que salió por la suya. Señoras y señores, frase icónica. Uno, dos, tres. ¡Cataplum! Como los técnicos solo lo saben hacer. Se acabó, señoras y señores. Uno, dos, tres por parte del Tigre. Acabamos esta lucha a favor a los técnicos. No hay otro bando, señores. ¡Arriba los técnicos! Gracias, queridos dos ganadores absolutos de este encuentro especial. El conteo de tres, mi buen Don Hugo, marcando la victoria para Santi Betancourt, Continental y compañía, quienes están reconociendo a su rival. Amigos y seguidores de CL Conce, quédense con nosotros. Se viene lo mejor esta noche. ¡Ey! Es un deporte. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre CL Conce. Es muy fácil y sencillo. Ingresa a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o PayPal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre CL Conce. Pero a ver, mi host, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal, tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipado a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas, y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de CL Conce.
amigo, les habla su amiga Reina Obscura. Y el motivo de este video es súper sencillo, es para invitar a toda mi raza de Guadalajara a que si tienen oportunidad de venir al asadero afuera de la arena GDL, no dejen pasar esa oportunidad, ya saben, está riquísimo. Acá prueba de que cenamos en el mejor lugar. ¡Ah! ¡Me agarraron! Vénganse al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa como su amigo Tonina Jackson. Pídanla, la Super Tonina, más de 700 gramos de carne y de puro sabor en el asadero a un lado de la arena. ¡Gele! ¡Disfrútala! ¡Ah! Habla el Caníbal Junior directamente de la cafetería más famosa de México, como dice el dicho, para invitarlos. ¿A dónde, hermanito? Aquí, véngase al asadero, hermano Sebastián Allende, número 71, afuera de la arena GDL. Ahí está, para que vengan y disfruten de unos ricos tacos, unas ricas hamburguesas. Los invita el actor Caníbal Junior directamente de, como dice el dicho, ¡ulala! Hey, ¿qué transita la bandita? Les habla su amigo Golden Silver, solo para invitarlos a que coman al mejor restaurante, el asadero, a un costado de la arena GDL. Y pídanse esta gringa, la pueden pedir como Golden Silver. Esta hermosa gringa que está haciendo el asadero, no te lo puedes perder. Un delicioso gourmet solo para ti, porque los luchadores comen ahí. ¿Qué tal, amigos? Habla Rayman, el hijo del Rayo de Jalisco, solo para invitarlos a este buen restaurante que se llama El Asadero, cabrones. Aquí hay de todo, Delirios, Tonina Jackson, hay de todo. Y lo principal es la Rayman, la hamburguesa Rayman, cabrón, la número uno que hay y la más llenona de este mundo. No se les olvide, El Asadero, afuera de la GDLL. ¡Qué tranza, banda! Les habla su amigo el refere, que siempre hay que hablar, su amigo el hipócrita. ¿Y qué más para invitarlos? Que se vengan al asadero, a un lado de la arena GDL. Vienen nomás hamburguesas, taquitos, y no dejen de pedir el hot dog del hipócrita, doble salchicha. Ah, no, hombre, mira, así nomás. Es mentira, porque yo no soy así. Pero ¿sabe qué? Déjense venir el asadero, lo mejor que pueda haber después de la lucha. Véngase a cenar. Su amigo el hipócrita, les deseo lo mejor del mundo mundial. ¿Y saben qué? ¡Se acabó!